El destino de BR5 no se ha decidido del todo, puesto que cuando Niestersal se disponía a inspeccionar la puerta dimensional, unas criaturas aparecieron a su través y no eran otra cosa sino los Eldar de Ostineril, que nadie sabe por qué flujos del destino han decidido intervenir e intentar impedir que el Mechanicum se haga con los conocimientos arcanos que esconde el planeta. Para esta última misión, en la que el Mechanicum intentará por fin hacerse con la victoria total en la campaña, vamos a jugar un escenario en el cual hay cinco objetivos que se tienen el atacante, que en este caso los Eldar, debe destruir, ya que están intentando destruir los controles de la puerta dimensional y evitar que podamos estudiarla. Yo tengo que evitar que los destruya y además hay los objetivos secundarios habituales. Los Eldar llevan por aquí una unidad de filos espectrales con un guardián de almas. Por aquí una de guardianes con lanzallamas de estos, con guadañas, con otro guardián de almas. Y en reserva dejan una armada normal y un par de señores espectrales. Uno de ellos es un vidente espectral, que es este de allí, que es el señor de la guerra. El Mechanicum, por su parte, ya dio una lista enteramente oficial con el libro de este de Extermination. Y lleva un archimagos, Prime, con su ciberfamiliar y varias chorradicas. Por aquí tenemos una de Mirmidones Secutor, que llevan dos plasmas cada uno, un Castellax y una auxilia de estas de Visión Ingenieros, con cinco servidores, con cada uno con un lanzallamas. En reserva dejamos una de Secularis, que van a hacer mis Skitaris, una de Zalax y los Mirmidones Destructores con Graviton Imploders. Yo, por mi parte, he puesto aquí esta puertecilla por la cual podrá entrar una de mis unidades. Llevo un par de cargas de demolición. Y los chavales estos de las guadañas tienen una regla que les permite volver al juego cuando los mate, como parte de las estratagemas que hemos elegido. Así que van los Eldar, a no ser que consiga robarles la iniciativa. A ver, ahí está el lado del Mechanicum con un bonito 6. Así que vamos con el primer turno de la Logia Lemnia. Primer turno de ambos bandos y ya estamos muy cerca. Por aquí avanzó el Mechanicum cubriendo esta puerta ante el avance aquí de la Guardia Espectral, que avanzó en su turno. Y la auxilia se movió por aquí. Por aquí se movieron los otros dos filos espectrales que están invisibles. Este lo consiguió lanzar el poder, pero sufrió una herida por culpa de peligros de disformidad. Y aquí, como había perdido tres dados por los peligros, solo le quedó uno. Tiró para intentar subirse en uno a la armadura. Le salió, pero yo lo dispersé. Así que vamos a ver el turno 2, que ya va a empezar la acción. Segundo turno del Mechanicum, en el que ni los Zalax ni los Myrmidon Destructors entraron por la reserva, solo entraron los Obscularis, que los metí por aquí y corrieron para intentar defender el objetivo que está ahí debajo de esta gente que viene. Por aquí movió la auxilia, corriendo también un montón. Y por aquí demostraron su eficacia las nuevas tropas del Mechanicum de Forgeworld, acabando con la unidad de guardias espectrales con lanzallamas y con el guardián de almas. Los guardianes espectrales volverán a salir, el guardián de almas no, y eso me ha dado un punto de primera sangre. Así que vamos a ver cómo se recupera en su segundo turno y ya. Segundo turno de Ostinedil, en el que aparecieron todas sus reservas, los lanzallamas, los de las guadañas y el señor de la guerra por aquí, otro señor espectral por acá y los otros guardianes por aquí. Esta otra unidad movió y corrió. Antes se tiró invisibilidad una vez más, así que están ahí invisibles y como corrieron un montón están muy cerca de mi objetivo. Y por aquí me disparó con el cañón de su señor de la guerra, pero no consiguió impactarme. Así que vamos a ver ahora si llegan mis reservas. Aunque me ha tapado aquí esto, que es lo que me fastidia. Ya veremos. Turno 3 del Mechanicum y todavía no llegaron el resto de mis reservas. Así que por aquí moví a la
la auxilia esta. Y entre los auriculares y ellos están protegiendo ahí un objetivo de los filos espectrales. Vamos a ver cómo se resuelve esto. Y por aquí, nada, cerré esta puerta y me quedé ahí defendiendo la sala que da acceso al objetivo central. Él ahora intentará romper mi defensa. Tercer turno de Austin Edil, en el que por aquí movió a los de las guadañas y a su señor de la guerra. El señor de la guerra destruyó la puerta con su cañón D y estos lanzaron sus lanzallamas contra el Castellax, pero no consiguieron matarme. Por aquí el otro señor espectral se cargó este objetivo en un punto. Y por aquí los filos espectrales asaltaron a la auxilia y en total murieron tres filos, aunque ellos mataron a toda la escuadra, pero bueno, por lo menos la debilitamos, aunque ahí siguen estando tapando mi entrada, que me fastidia bastante. Estos avanzaron por aquí, y ahora que ya van a entrar mis reservas, pero es un poco tarde, vamos a ver cómo se desarrolla aquí, sobre todo lo que he hecho en el centro. Turno 4 del Mechanicum, ya por fin aparecieron mis reservas. Los Thalax movieron todo lo que pudieron, retropropulsándose hacia aquí, acercándose al objetivo este. Y aquellos movieron 6, porque no pueden ni correr ni nada, así que van a participar poco más. Por aquí, una vez más, mi general, el Castellax y los Ecutors acabaron con los guardias espectrales de los lanzallamas. Llevan dos veces esta partida, ya no volverán a reaparecer, pero aquí queda su señor de la guerra. Que bueno, si lo mato es una buena opción para ganar la partida. Así que vamos a ver, probablemente consiga por aquí este objetivo, pero no hay que lucharlo. Turno 4 de Austin Edil, en el que ya por fin aquí acabó con todas mis defensas y aún no he destruido el objetivo, pero ya lo haré en su próximo turno. Y por aquí su señor de la guerra saltó al Castellax y le hizo dos heridas, que están ahí, se las pondré bien. Y por aquí movió amenazando el objetivo central. Así que vamos a ver, le quedan por lo menos un par de turnos. O sea que esto sigue bastante apretado e interesante. Quinto turno del Mechanicum, en el que los Thalax y los Destructores movieron hacia aquí, hacia el objetivo central, a ver si lo consigo defender. Y mi Archimagos intentó curar al Castellax, pero no pudo. Así que en el combate falló bastante el Señor de la Guerra y no me hizo nada. Bueno, y me hizo una herida solo, no me mató, ya que sacó dos unos ahí. Y yo no le he atacado, así que le voy a hacer un ataque. De aplastar. Oh, que no impacta, así que da igual. Se sobrecalienta. Así que vamos con su quinto turno. Quinto turno de los Eldar, que han conseguido destruir otro objetivo en este turno. Los filos, que lo están haciendo bastante bien. Y aquí en el centro por fin mató a mi Castellax, pero de todas formas ha aguantado bastante, o sea que estoy muy orgulloso, como siempre. Y por aquí sigue avanzando con toda esta gente hacia el objetivo central, el cual más o menos parece que decidirá la partida. Turno 6 del Mechanicum. Aquí los Destructores siguieron avanzando y están cerca del centro. Y los Thalax movieron aquí, dispararon contra los guardianes espectrales estos y solo mataron a uno. Pero luego retrorrequearon para volver a cubrirse. Y por aquí, después de disparar al señor de la guerra de los Eldar, le hice solo dos heridas. Al vidente espectral. Y luego le salté un poco el movimiento tonto de la partida, aunque quizás se le entretenga lo suficiente para que no consiga más puntos. Así que bueno, veremos. Bueno, él la atacó en un desafío, me mató a mi sargento. Y a un colega, ya que ahora se pasan los ataques y él tiene fuerza 10 y yo resistencia 5 y me hace muerte instantánea. Así que, pero bueno, como soy tozudo y tengo habilidad de 10, ahí seguimos. A ver si la salvación invulnerable de mi general de 3 me salva un poquito. Así que vamos a ver qué puede hacer él en su turno 6. Turno 6 de los Eldar de Austin Edil. Por aquí estos siguieron avanzando, colocándose ahí para que no le pueda ver luego desde esa puerta con los Destructores, si es que hay más turnos. Y por aquí, en un desafío entre generales, me pegó y me hirió 3 veces, pero salvé las 3. Conseguí devolverle 2 mixtos ataques, que a 6 se hacían muerte directa, pero no le hice nada, así que ahí seguimos.
Y nada, vamos a ver si esto se acaba. Un, dos. Pues no, sigue. Sexto turno del Mechanicum, en el que por aquí estos volvieron a hacer su juego de para adelante y para atrás y mataron a un guardia espectral de estos. Los devastadores, los destructores se colocaron por allí. Y por aquí una vez más mi archimago salvó las tres heridas que le había hecho la mala burra esta, pero no consigue hacerle nada. Así que bueno, consigo otro turno que no pueda luego ir a por su objetivo y tal. Sigo ganando, pero veremos qué pasa. Séptimo turno de los Eldas de Austin Edil, en el que gracias a mi mal movimiento de echar los Zarax hacia atrás se pudo mover con estos aquí a la esquina, disparar aquí con sus armas de fuerza 10, solo impactó una, que hizo un superficial y la inmunidad de 4 más, nada, la pasé, estuvo ahí en el alero y lo consiguió. Así que ahora tiene 3 puntos por 3 mías, estamos empatados, ya que aquí una vez más el ciberfamiliar con sus, que me da la salvación invulnerable de 3 o más, me está salvando del chavalote este. Por aquí asaltó a mis destructores con los filos espectrales, que han hecho una partidaza, la verdad. Han movido un montón y han matado un montón de unidades. Pero nada, yo le maté a uno y me hizo una herida, así que está bastante igualado. Así que vamos a ver si hay otro turno. Sí, hay octavo turno, según nuestras reglas habituales de Zona Mortalis, que empezamos a tirar en el turno 6, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, no pudo ser, y al final los Eldar ganan la partida. Por aquí los destructores por fin mataron a los filos espectrales y se ocultaron. Y por aquí el señor, el vidente espectral, por fin acabó con mi general y con los secutos, ya que ahora las heridas se pasan al resto de la unidad. Y aquí los Zalax movieron un montón, gracias a ser unidad de retropropulsados, movieron, corrieron y saltaron hasta ahí. Pero bueno, en realidad solo era para que quedara bonito, porque aún así ya va ganando 3 objetivos destruidos y matar al señor de la guerra 4. Yo tengo este objetivo y otro allí detrás, que no se ve, que serían 2 y primera sangre 3. Así que... y solo quedaría su turno, así que ya he perdido. Te voy a saltar y si me ganas empatas. Si me matas también. Bueno, como es un héroe, va a saltar aquí, si le mato en el fuego defensivo o algo similar, tiene muchísima contra, podríamos empatar. Pero vamos a ver si es posible. Bueno, después de una vibrante partida, en la cual ha estado ahí en el alero hasta el mismísimo final, la resolución de la campaña Voltes y Mazmorras, pues el Mechanicum no ha podido con los Eldar de Austin Edil, que son durísimos, aunque las nuevas tropas del Mechanicum la verdad es que no son menos. Aquí le conseguí hacer una herida y se quedó con una herida, pero... llegó y le... tres son suyos. Y mató a mis Zarax. Aunque los destructores evitaron la asolación matando aquí a su señor espectral. Pero finalmente él tiene 3 objetivos destruidos y matar al señor de guerra 4. Y yo tengo 2 objetivos sin destruir y primera sangre 3. Así que los Eldars, tan misteriosamente como aparecieron, vuelven a desaparecer. Después de haber cumplido su misión, que era que no pudiera controlar el portal dimensional ni toda la información recogida en los cogitadores de la última planta del Voltes y Mazmorras. Jamás con esa raza, maldita. Jamás. Aún así, la Logia Lemnia se ha hecho con el control de BR5 y por fin tiene un planeta desde el que iniciar sus exploraciones.